y de 60. Foronda debe estar abierto las 24 horas al día. El Endacari ha subrayado su compromiso con este aeropuerto y ha denunciado que esta infraestructura ha sido víctima de los recortes de la derecha. Que solo esté abierto la mitad del día, dice, es así porque lo ha dispuesto el gobierno de Rajoy. Se paga el coste total, pero solo está en funcionamiento la mitad del tiempo. Y es evidente que con este injustificado e injusto cierre parcial lo que se busca es ir reduciendo las posibilidades que sus resultados de explotación sean malos para acometer más adelante su cierre total. A Álava y a Vitoria les ha ido bien con el gobierno socialista de Euskadi, afirma el Lehendakari, quien ha asegurado que a la economía no se le ayuda cerrando infraestructuras. A la economía no se le ayuda tampoco con medidas que provoquen que nuestras empresas abandonen el país. Ayer leíamos que la candidata de EH Bildu reconocía que asumía el riesgo de que esto ocurriese. Y esto es algo inaudito. La señora Mintegui quiere un país soberano en la miseria. Y mientras los recortes del Ejecutivo del Partido Popular continúan en Álava, denuncia Pachi López, el alcalde y el diputado general mantienen un silencio cómplice. Mientras el gobierno de Rajoy le sigue dando dentelladas a nuestros servicios públicos, a la inversión, a la investigación, a las becas universitarias, ni una sola vez hemos escuchado alzar la voz ni a Maroto ni a De Andrés. Para dar una salida social a la crisis, concluye el Lehendakari, tenemos cada uno de los ciudadanos y ciudadanas el poder del voto, el poder de un proyecto socialista para hacer un país mejor.